La madrugada de este miércoles se activaron las alarmas en la ciudad de Puebla luego de que se registró una fuga de gas LP al norte de la ciudad. Debido a este incidente, varias familias fueron desalojadas y en total 77 escuelas no tendrán clases este día, además de que 10 colonias resultaron afectadas y pues también recibieron esta alarma de emergencia. A lo largo de la mañana, personal de Protección Civil, de bomberos, de Pemex y hasta el Ejército Mexicano, pues hicieron labores de limpieza para disipar la nube de gas y para evitar alguna contingencia. Vamos a ver cómo se miraba la nube de gas LP al norte de la ciudad, justamente entre Villafrontera y el camino a Tlaltenango. Veamos, amigos, esta imagen que es muy sorprendente. Están movilizando a todos los camiones de bomberos, de protección civil, de los grupos de emergencia. Vean, ahí está, es una pared prácticamente de gas la que se tienen. Ya se intentó, pues a través de chorros de agua, pulverizarla y controlarla. También los hospitales General del Norte y el Hospital de Ortopedia y Traumatología Rafael Moreno Valle pues recibieron la alerta, por lo que estaban pues ya a minutos de desalojar a sus pacientes. Veamos cómo hicieron estos trabajos, pues evitando, tratando de evitar alguna contingencia, tratando de poner a salvo a pues toda la gente que se encontraba en los nosocomios poblanos. Estamos afuera del Hospital General del Norte. Mucha gente que venía a consulta ya fue evacuada. Incluso nos comentan que ya salieron 3 unidades de Suma que están desalojando a los pacientes que están adentro del hospital. Y que, sin embargo, no hay nadie hasta ahora del hospital que haya dado información sobre quiénes son los pacientes que ya se están evacuando y quienes permanecen todavía dentro del hospital. Hasta ahora la información que tenemos es que solamente tres unidades de Suma son las que han comenzado con el desalojo. Hay algunas personas acá esperando, muchos de ellos venían a consulta y simplemente les han dicho que no pueden ingresar. La fuga de gas por fin logró ser sellada, lograron cerrar pues esta toma clandestina de gas LP, y al respecto el presidente municipal de Puebla, Luis Bank, habló sobre el tema. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Pemex cerró la válvula y lo que veían ustedes salir era el remanente que había en el ducto. En este momento me informa Protección Civil que Seguridad Física de Pemex junto con el equipo de Protección Civil Municipal ya pudieron taponar el hoyo que habían generado estos delincuentes, así que en este momento, como ustedes pueden observar, ya no hay fuga de gas y vamos a junto con el equipo de Protección Civil tomar los niveles de toxicidad por inhalación en el ambiente, los niveles de explosividad de la concentración de gas, y en función del reporte que nos dé Protección Civil podremos informar a través de ustedes, que les agradezco mucho su presencia aquí, que estén aquí atentos, sí, si es posible que regresen ya los vecinos de Villafrontera, la central de abastos y de la zona aledaña a reiniciar de manera normal y segura sus actividades. Es muy posible, de acuerdo a las primeras investigaciones que ha hecho tanto bomberos como la Secretaría de Seguridad Pública, que sea un caso de ordeña en donde alguien pretendió encontrar gasolina y lo que encontró es gas. Claramente una actividad criminal, quien lo hizo es un criminal. Así que estamos haciendo todas las investigaciones conducentes. Comisión Federal de Electricidad tuvo que suspender el servicio de energía eléctrica en todo el norte de la capital poblana para evitar un incidente mayor. Así fueron los trabajos del personal de la CFE. También vimos ahí a los bomberos y también logramos entrevistar al secretario de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alonso, pues para que nos hablara sobre la seguridad en el lugar y ver pues cuáles eran las tareas que estaban llevando a cabo pues para que no hubiera una tragedia mayor. Nos encontramos exactamente en el punto donde se encuentra la toma clandestina que originó toda la emergencia esta mañana aquí en la calle 104 Poniente, casi esquina con camino Tlaltepango. Al fondo se puede ver gente de PEMEX, de Protección Civil, que están trabajando para medir los niveles de toxicidad.
sí hemos hecho expresamente lo que compete al ámbito municipal, el tema de prevención. Hemos trabajado sobre esta zona en los ámbitos de seguridad y en este caso nosotros tenemos conocimientos, ¿no? Y se han hecho algunos esquemas de seguridad en coordinación con Policía Estatal y el Ejército en zonas aledañas con detenciones y puestas de... Las autoridades nos informan que ya pueden regresar a sus hogares después de este incidente, después de 10 horas de estar trabajando continuamente para disipar la nube de gas LP. Les recuerdo que fueron 10 colonias las que resultaron afectadas, varias familias fueron evacuadas desde la madrugada del miércoles y alrededor de 77 escuelas no tuvieron clases, pues para evitar alguna tragedia, para evitar que la gente sufriera intoxicación o evitar pues algún lugar, una situación pues más catastrófica como una explosión. Muchas gracias amigos de Periódico Central y de Página Negra por seguir esta transmisión especial y por habernos acompañado pues a lo largo de todo el trabajo que estuvieron haciendo nuestros compañeros para informarlos a ustedes.